Las largas filas y la falta de información siguen reinando a las afueras del Centro Penal La Esperanza. Familiares de las personas detenidas bajo el régimen de excepción continúan llegando al recinto, conocido como Mariona, para entregar paquetes con artículos de uso personal a quienes guardan prisión en ese centro penal. Por el momento, la única información que nos han dado es que de que ellos están aquí y que les pueden meter, por lo menos ahora, les pueden meter las cosas personales, no porque no sabemos ni no les hemos visto ni hemos hablado con ellos para de así como están en la situación de ellos. Con celulares en mano, familiares de personas detenidas hacen fotografías de un cartel pegado en las cercanías del portón de entrada, donde se detallan los artículos que pueden ser ingresados al centro penal. Muchos de ellos adquieren bolsas con alimentos y productos de aseo personal a las afueras del centro penal, los cuales tienen un costo de $60. Las personas continúan haciendo un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para poner un alto a las detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. Pedirles pues a los derechos humanos, a las personas que tienen esa autoridad pues, de que las personas que están inocentes, pues que las investiguen más rápido para que ellos puedan salir, porque no es justo que ellos estén cuando no tienen nada que pagar en ese momento. Desde el pasado 27 de marzo, cuando entró en vigor el régimen de excepción y la suspensión de 4 garantías constitucionales, han sido capturadas más de 30.000 personas, de las cuales la mayoría son señaladas de vínculos con pandillas. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.